Presta atención a la soberanía divina, porque ella conoce tus actos. Atiende la herencia para los santos en la luz y lamenta el llanto del cordero. Presta atención a la gran visión y no dudes nunca en la bondad de Dios. 7 ángeles ascenderán nuestros males y crearán el abismo para el gran dragón.